Bienvenidos a un nuevo reporte desde la Agencia de Noticias La Octava. En horas de la tarde de este lunes 30 de mayo, el ministro de Gobierno premió a los ganadores del concurso Digno TikToker. Este concurso consistía en que estudiantes de las promociones de distintas unidades educativas de la Ciudad del Alto debían generar contenidos de no a la violencia en la plataforma TikTok. Digno TikToker recibió más de 100 videos de distintas unidades educativas de la urbe alteña. A continuación tenemos las palabras del comandante general de la Policía Boliviana. Como sabemos, el DINO es un programa liderado por el ministro de Gobierno que pretende que los niños de entre 10 y 12 años de edad puedan constituirse en replicadores de las políticas de seguridad que tiene la policía boliviana. El decir no es no a la violencia, no al consumo de la droga, no a la discriminación. El decir no es amplificar a la policía boliviana en este contacto con la primera juventud, para decir, con nuestra niñez. Sabemos que como efecto de esta interacción que se va a realizar a lo largo y ancho de nuestro suelo, no solamente tendremos comunicación con los jóvenes de 10 y 11 años de edad, sino que a partir de ellos mantendremos comunicación con sus padres, con su familia. Es decir, desde la escuela amplificaremos hasta nuestra sociedad y juntos podremos llevar este mensaje frente a la no violencia. Hoy esa convocatoria nos permite conjugar a tres promociones. Me refiero a la promoción del Bautista Saavedra, a la del Huayna Potosí y a la de Armando Escobar Uría. Esos premios provistos por el ministro de Gobierno, no solamente que reconocen el esfuerzo que han tenido como promociones, sino que nos permite generar un norte hacia adelante, convencidos de que ustedes son nuestros mejores aliados. Escuchaba en su discurso al señor ministro decir, previene hoy para evitar perseguir el delito del mañana. Y así es, la policía boliviana se constituye en un amplificador de las políticas de prevención. Un ciudadano informado es una víctima menos. Una persona informada es una persona víctima, ya no es víctima de violencia. Y ustedes, jóvenes, háganles conocer que ningún tipo de violencia se puede tolerar. Lo más importante es que las y los jóvenes del Alto hicieron suya su campaña y generaron ellos mismos la campaña de prevención tomando la iniciativa. Esto quiere decir que ya no es una campaña como lo manifestaba precedentemente de políticos o entre instituciones especializadas en el combate de la violencia y en la comisión de delitos. Esta ya es una campaña que parte de la sociedad para la sociedad, una campaña horizontal donde las personas más jóvenes son los emisarios del mensaje, todo con un hito en la historia de nuestro país en temas de campaña de prevención. Los tres videos ganadores ya han sido reproducidos entre ambos al 500,000 de visualizaciones en TikTok, y por eso para mí es un gran orgullo felicitar y premiar a estos ganadores. Con la presencia de autoridades policiales, el ministro realizó la premiación al tercer lugar a la promoción 6C Unidad Educativa Huayna Potosí Turno Mañana. El segundo puesto lo ocupa la promoción 6D Unidad Educativa Bautista Saavedra. Y el primer lugar fue la promoción 6B del General Unidad Educativa Armando Escobar Uría.